Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Hay un tema que a nosotros nos preocupa y aprovecho que está ahora llegando la segunda hora de la gente de YouTube y es el tema de los vuelos. Nuestro equipo de investigación comenzó a escudriñar, palabra que a nosotros nos gusta mucho, en si de verdad fueron cerrados algunos aeropuertos. Recuerden que las primeras notificaciones vinieron por parte de Trump que decía cerramos el aeropuerto, los vuelos con los Estados Unidos, eso no es así. Y hay países que nos preocupan en demasía como México. Entonces queremos dedicar esta parte del programa a el análisis. Por ejemplo, Guyana Francesa. En la Guyana Francesa estamos hablando de vuelos de Air France, ¿sí? De Air France. Hay dos vuelos semanales París-Guyana Francesa. No se han suspendido los vuelos entonces transatlánticos, así como se nos dice normalmente. México nos está preocupando muchísimo porque hablando de Aeroméxico, los vuelos de la aerolínea mexicana hacia Europa se reducen de la siguiente manera. Esto yo no lo he escuchado ni he visto este análisis en ningún portal ni en ningún programa. Esto es inédito. ¿Perdón? Claro. Y como nos alerta Alejandra, es inevitable que en México van a subir las cifras. Los vuelos de la aerolínea mexicana, Aeroméxico hacia Europa, se reducen de la siguiente manera. No se anulan, pero Dios mío, ayer nosotros hablamos de las cifras que se incrementaron en Turquía y decíamos que fue porque se tardaron en tomar medidas y resulta que tenemos a México que solamente redujeron vuelos hacia Europa. Algunos ejemplos que nos trae nuestro equipo de investigación. Hacia Ámsterdam se reduce a 5 frecuencias semanales hasta el 30 de abril, que es muchísimo. Muchísimo. Hasta el 30 de abril. El 30 de abril se prevé el pico más grande en la región. Hacia Barcelona, en Cataluña, se reducen a 3 frecuencias semanales hasta el 30 de abril. Hacia París, donde se superaron ya los 4.000 muertos, hay 7 frecuencias semanales hasta el 30 de abril. Hacia Londres, donde su primer ministro está con coronavirus, se reduce a 5 frecuencias semanales hasta el 30 de abril. Y hacia Madrid, España, 9.387 muertos, donde más del 40% está en Madrid, según las cifras que estábamos estudiando temprano. Hacia Madrid se reduce a 7 frecuencias semanales hasta el 30 de abril. Pero ya va. Ahora vamos a hablar de los vuelos hacia los Estados Unidos. Resulta que saliendo de la Ciudad de México, los vuelos se mantienen, solo que se reduce la frecuencia. Saliendo de la Ciudad de México, se reduce a 5 frecuencias semanales a Dallas, Austin, Orlando, cuando sabemos la situación que está viviendo la Florida en este momento, San Antonio y Seattle. Imagínense ustedes, a 3, y además se reduce a 3 frecuencias a Denver, a Los Ángeles, a 4 frecuencias hacia Las Vegas, a 7 frecuencias hacia San Francisco. Sabemos que Los Ángeles es uno de los estados, después de Nueva York, con mayor número de infectados y de muertes. Y después viene Miami con 10 vuelos. ¿Qué es esto? 14 hacia Houston. Y 14, señoras y señores, hacia Nueva York, epicentro. Ustedes saben que Nueva York ahorita es epicentro mundial del coronavirus. ¿Qué está pasando en México? Esto que nosotros investigamos es una bomba de tiempo. Y prevé que va a haber un crecimiento en México sin precedentes. México que además se ha tomado van por el segundo nivel, ¿no? Se han tomado muy con calma este tema de la cuarentena. Entonces,
No es tan cierto que se han cerrado todas las fronteras. Y cuando ustedes ven, gracias Julio César, dice tremendos programas, muchísimas gracias. Y cuando ustedes ven, entonces, cuando ustedes vean, y aquí hay mucha gente de México que nos está viendo, cuando ustedes vean que las cifras de México comienzan a subir, Dios cuide a nuestro querido pueblo mexicano, ya empezamos a ver por qué estas cifras. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.